con la presencia de la rectora de la Universidad Popular de Misiones y también del funcionario de la Secretaría de Acción Cooperativa de la provincia, Daniel Martínez Di Pietro, y también el diputado provincial Julio Barreto, se hicieron entrega de los certificados a aquellos que han asistido a la formación y capacitación en cooperativismo. Estuvimos en el lugar y compartimos los discursos pronunciados. Creo que esta cátedra nos ha dejado las herramientas necesarias como para emprender este tipo de empresa solidaria, basada en la ayuda mutua, en el cooperativismo. Y también agradecer al profesor Daniel Di Pietro, quien nos vino a encender la chispa del cooperativismo. A los que teníamos conocimientos y a los que no. Nos vino a dejar esa chispa bien encendida porque surgieron muchas ideas, muchos proyectos, y eso está bueno porque hay ganas de trabajar. Yo siempre agradezco el esfuerzo que se necesita y la fuerza de voluntad que se necesita para culminar alguna capacitación. Siempre es un esfuerzo dejar sus actividades de lado y venir a capacitarse, pero los esfuerzos valen la pena. Yo sé, venimos trabajando con Daniel desde el año pasado con esta cátedra abierta, y la verdad que ya desconozco y perdí la cuenta de la cantidad de cooperativas que se han creado. Y si no se crean cooperativas, por lo menos está ese conocimiento y esa semillita del pensar diferente, del pensar solidario, del pensar democráticamente y saber que si yo me con otro, entre dos es mucho más fácil que tirar uno solo. Hemos recorrido la provincia de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste, varias localidades. Estaba haciendo número 6.500 kilómetros hicimos en la cátedra este año. Hay que andar 6.500 kilómetros, ¿no? Enfrentando diversos tipos de situaciones, a veces muy adversas, pero le metimos el pecho para adelante. Con honor, con hidalguía, con orgullo, con entusiasmo. Pero quiero dejar por último lo más importante de todo, porque nosotros somos menos instrumentos, ¿no? Que a través de nosotros llegamos con, en este caso, con el conocimiento, con la experiencia, que son todos los que están acá presentes, que son los egresados, que han demostrado dignidad, sentido de responsabilidad, sentido de participación, compromiso, han asistido a 5 encuentros, han estado en el final, y los que no tuvieron, por razones de fuerza mayor, tuvieron la delicadeza de hacernos saber, y nosotros le creímos, hicieron llegar el material, lo hemos analizado, lo hemos evaluado, y aquellos que correspondían le hemos aprobado. Que son todos ustedes y cada uno de ustedes, por quienes pido un caluroso y sostenido aplauso como gesto de gratitud. La Universidad Popular de Misiones, ya lo había dicho bien su directora, su rectora, es un elemento de formación de la vicegobernación que nos permite adquirir conocimientos a corto plazo y nos da la herramienta para poder tener una salida laboral rápida. Muchos de ustedes seguramente que tienen trabajo y a buena hora, y el saber no ocupa el lugar. Pero muchos otros están buscando la herramienta en este momento tan difícil de adquirir conocimiento, y en este caso de asociativismo, para seguir adelante. Esta es una primera etapa. En la segunda etapa podemos elegir entre 30 oficios y poder elegir asociarnos con 2 o 3 o 10 o 20 personas y prestar un servicio necesario aquí en nuestra ciudad o en la región. La idea era poder dar esas herramientas para poder superarnos y buscar alternativas como para parar la olla en la casa.